Bon dia a Tarragona amb Ricard Laoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts al Bon Dia a Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Matí de divendres. Els divendres ens agrada parlar de cultura, d'espectacles, pensant en el cap de setmana. I a més, avui tenim una convidada molt especial perquè tenim un espectacle també molt interessant, molt especial aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte al Teatre Tarragona. L'espectacle de la Tierra, que forma part de eh, el festival Sona Flamenc, que s'organitza aquí a la ciutat de Tarragona. I la protagonista és la bailaora Inés Inés Rubio. Ella és de Reus, tot i que ara viu a Sevilla, o a mig camí entre Sevilla i Reus, ara ens ho explicarà i ens acompanya en directe aquí al, al programa. Inés Rubio, molt bon dia i benvinguda. Buenos días. De la Tierra, què és això? Un espectacle de la Tierra, m'imagino, no? Tal com dice el títol, eh, de, la, de la Tierra para mi significa pues, mi zona, mi tierra, Tarragona, de la que yo me siento muy orgullosa cada vez que salgo fuera de aquí, de llevarla por bandera, uh -huh. no, como para mí siempre ha sido muy importante reconocer de dónde soy, que también se verá reflejado en el espectáculo, porque ese afán de nosotros hablamos de las etiquetas sociales, no, y al final yo por ser de una zona a lo mejor poco flamenca o la gente quiera relacionarlo así pues siempre cuesta un poquito más uh -huh. eh, qué beurema la espectáculo? qué beurema la escenario? la beurema la inés rubio pero supongo que beure más cosas sí mira eh, contamos con gente de aquí vale de tarragona de, de la tierra de la tierra como bien dice el nombre con una cantera de jóvenes bailadoras que hacen de cuerpo de baile que son talentos que hay que darle oportunidad para que darle visibilidad también cuento con Adelaida guerrero que es una gran profesional de la zona y Eh, hace la docencia aquí en Tarragona y luego tenemos cantadores de aquí, de Barcelona también, eh, guitarra viene de Sevilla y el violín viene de Málaga, pero viven aquí, viven aquí cerquita, bueno menos la guitarra que mi marido y vivimos en Sevilla los demás vivimos todos por aquí ¿Y qué representa para la Inés actuar al Teatre a Tarragona, actuar a Tarragona en el marc d'un festival que es diu Sona Flamenc, que ja porta 4 edicions i que s'està consolidant en el panorama cultural de la ciutat? Hombre, para mí, como baila es un orgullo que mi tierra quiera contar conmigo, ¿no? porque casi siempre, como bien dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Entonces, esto para mí, aunque no me, lo, no me lo otorgo ese refrán, porque yo me siento muy querida en Tarragona y siento que están conmigo en esa trayectoria desde bien mis inicios hasta día de hoy. Sí, que es verdad que para mí es un orgullo estar aquí y poder representar algo que para mí tiene tanta importancia, ¿no? Como que es, al final es un poco mi verdad. Cuento mi verdad y tenemos una historia ahí que animo a todo el público que venga a vernos porque no va a dejar a nadie indiferente, ya que hablamos de esas etiquetas sociales que tanto daño nos pueden llegar a hacer. Bueno, en este caso lo enfocamos en el baile y en el cante y en el toque, pero nos hacen un poquito de daño al artista. hasta que va pasando un tiempo y la madurez te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Pero al principio, en tus inicios, esas etiquetas te frenan a avançar. Uh -huh. Doncs parlem dels inicis, parlem de la trajectòria, perquè potser Inés Rubio és molt coneguda per molta gent en determinats àmbits, però potser molta gent de la que ens està veient i escoltant no coneix a, la Inés Rubio. La Inés va néixer l'any 83 a Reus, i com, com comença aquesta afició o passió pel flamenc? De ben petita? Sí, Eh, realmente eh, yo me he criado prácticamente con mi abuela y mi bisabuela porque mis padres trabajaban y ellos, ellas eran aficionadas que les gustaba mucho el flamenco, tenían todo el día puesto a caracol, a farina y yo en casa pues eso lo tenía como de, de normal escucharlo uh -huh. en casa de mi abuela. Luego yo iba a casa de mi madre, o sea, a casa de mis padres y... Eso no existía. Yo sabía, a casa de los no había flamenco. No, 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 no. Era para Lavia. Era labia y, y, y la bisabuela, que, que siempre lo tenían puesto, le gustaba mucho escuchar fandangos. Y yo ya estaba súper. Y ellas, pues, se divertían conmigo, me decían, baila, hazme un teatro. Y yo, pues, lo, lo, lo tenía como natural, hacérselo mm -hmm. a ellas. Pero después, con ¿cómo va a comenzar a pendra realmente a bailar flamenco? Sí, ¿Cómo comienza? De bien pequeña eh, estuve en Maricarmen Fraga, en la escuela de danza de Maricarmen Fraga, en Reus. Y mi profesora Almudena Hernández, una chica que era de fuera pero estaba aquí, esa chica era joven y, y tuvo un transcurso, entonces yo era pequeña también y cuando ella se fue como que yo era como mi profesora y como que no me ubicaba. Y entonces dije, mamá, no quiero ir más. Hasta bien empezado, que tenía ya nueve años y mis amigas eh, iban a una casa cultural andaluza que había en mi barrio, que mi barrio es un barrio bastante flamenco, la verdad. Y yo iba a verlas ensayar y claro, yo estaba súper que porque eso es lo que yo quería, prácticamente. Entonces empecé a los nueve años con, de la mano de David Cano, que es un bailador de aquí de la, de la tierra también. Luego él se fue a la mili, o sea, te estoy hablando que esto hace ya muchísimos años. Y empecé de la mano de Jaime Cala, que era un bailador de Jerez que estaba aquí viviendo en aquella época en Tarragona. Vivió muchos años y dio... la docencia en muchos centros de aquí de Reo, de Tarragona, y la verdad es que con él me enamoré en el flamenco. Gracias a él. I després com ha anat progressant? Com ha anat pujant? Perquè pues mira... la, Inés, la Inés ha arribat a ballar ja amb gent de molt de prestigi i fora del país. Sí. Com, 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 com va progressant? És a dir, quina és la seva trajectòria després? Pues es verdad que hay una época en Tarragona difícil porque se queda un poquito pequeña. Supongo que como cualquier oficio que quieras crecer, ¿no? Eh, aquí estábamos más limitaditos al tema de, de la formación y, y me costó un poco de trabajo irme a Barcelona, ¿no? Por el tema económico también, que no, no era nada barato. Pero cuando ya me pude ir a Barcelona ya vi eh, la formación de otra manera, mucha más amplia. Claro, y ya cada vez se te van quedando pequeños los sitios. Después ya quería Madrid, ya quería Sevilla, hasta que, pues eso, me fui bastante tarde. La verdad es que empecé bastante tarde, hasta los 20, 20 y algo no, no pude ir a Barcelona. Uh -huh. Y seguí de la mano de... Empecé en la escuela de la TANI, que es muy importante en Barcelona, con José Manuel Álvarez, que también lo tenemos en el Zona Flamen... Fueron uno de mis primeros maestros y los que me dieron la mano de decir... baila i, i sigue, no? I ha arribat, com dèiem, a ballar amb gent de prestigi de tot el món i fora del país. Per exemple, vostè ha anat al Japó en diverses ocasions, si no m'equivoco. 14. 14 vegades ha anat sí. al Japó a ballar. Sí. I com és això? Que hi ha una bogeria dels japonesos pel flamenc? Eh, en Japó hi muchísima moltíssima afició, mucha molta afició. Diria jo que quasi més que en Espanya. I con lo petit que és el país, hi ha moltíssimes escoles de baile. tablaos, teatros que siempre están en programación flamenco, te, o sea, nos, nos, nosotros vamos allí y, y nos quedamos maravillados de, de ver esa afición tan grande que tienen. Y, y nada, fui de la mano de una compañía que se llamaba Iberia y estuve como tres años con ellos, pero claro, me hice de tantísima cantera y gente que, que, que de todas las escuelas que iba a dar clases que al final ya me querían contratar a modo privado. Claro, evidentemente me salía económicamente mejor. Me daba un poquito de miedo lanzarme yo sola a hacer la gira, pero ya le digo, a partir del cuarto año, pues estaba yendo como dos veces a Japón al año, gracias a, a todas mm. estas profesoras que, que, entre unas y otras, decían: Venga, yo la traigo de esta semana a esta semana, yo de esta semana a esta semana, y me hacían mis mini giras. Molt bé. Eh, a part d'anar al Japó i de tenir aquesta trajectòria professional, la veritat és que la carrera artística de la Inés ja ha començat a ser reconeguda amb diferents premis. No sé si se sent que està en el moment de plenitud de la carrera. Yo o me... no, o encara no ha arribat al moment més alt. No. 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 Nunca. O sea, para mí nunca cada... Esto es una cosa que dices contra... Más aprendo, me doy cuenta que menos sé. ¿Vale? Y eso es una verdad como una casa. Quien piense que ya lo tiene todo hecho, entonces... Ahí es no, donde no hay nada que hacer, ¿vale? Siempre hay que aprender y yo estoy en, en pleno... Yo para mí ahora mismo estoy en plena eh, evolución y seguir formándome y es lo que quiero. Y cada vez tienes más hambre de aprender. Eso es una cosa que parece que contra más tienes, más quieres. Pero me refiero no a éxito, no. Me refiero a, a modo formación. Modo formación, también te entran hambre de otra... Otras cosas, de aprender otras cosas, de, de tocar otros palos, de abrir un poco más tu danza, ¿sabes? De, de sentir otro tipo, de, de trabajar con otro tipo de artistas, no solo con tipo de artistas de, del flamenco, sino con otras danzas que te, te enriquecen mucho, como baila ahora. Uh -huh. uh, vol la pendra, a vol continuar vol continua continuar uh -huh. progresando. Inés Rubio, ¿cómo definiría su flamenco? ¿Es mm, de un estilo, una marca espacial, ya una marca flamenca de, de la Inés Rubio? Bueno, volvemos un poquito a las etiquetas, ¿no? Porque yo creo que al final el, el ponerte un, un nombre al final te, te. No sé, como que no te deja ampliar. Yo diría que a mí yo, mi flamenco es mi verdad, ¿vale? Yo defiendo mi verdad. Sí que es verdad que dentro de que me gusta seguir aprendiendo y seguir formándome y ver otros campos, yo respeto mucho la tradición. Y creo que, por ejemplo, ahí es donde está la base, donde tenemos que beber. luego podemos seguir encaminándonos, pero sin desvirtuar el flamenco. Uh -huh. Entonces... Aquest flamenc autèntic, de veritat, és el que veurem aquest dissabte al Teatre Tarragona. Com definiria també el flamenc que es fa aquí a, a Tarragona? Perquè potser per molta gent sembla que no hi hagi ningú fent coses interessants, però hi ha és Rubio i hi ha més gent. Com definiria l'ambient flamenc a les nostres comarques? Hi <coughs> ha molta afició en Tarragona, per això pràcticament jo estic aquí Si no es cada mes, cada dos meses haciendo algo, hay muchísima afición. Y yo, por ejemplo, lucho mucho por estas jóvenes que, que yo como en mi día lo tuve bastante difícil, les intento como facilitar un poco el camino a la hora de tener oportunidades, ¿vale? Aquí hay muy buenas escuelas de baile para aprender. Sí que es verdad que al final lo que, lo que decimos, ¿no? Si quieres progresar al final tienes que salir un poco de tu zona de confort, eso es así. Por desgracia es así, ¿no? Y tienes que seguir pues en continua formación. Pero aquí en Tarragona nos quedaríamos sorprendidos de la afición que hay. Sí que es verdad que... Pero una cosa, perdón, y es la afición. Y una otra cosa es que después eh, la gente joven si pugui dedicar es. profesionalmente, ¿no? Se puede... Que escuché puede... aquí sí que es la, la, la dificultad, ¿no? Eso es. Hay una edad de desmotivación, ¿no? Que es la edad de me dedico o no me dedico, ¿no? Cuando de verdad lo tienes que poner un poco en práctica y... Y en esa edad es la que yo quiero un poco trabajar para, para poderles abrir campos y, y decirles, pues mira, podéis hacer esto, podéis hacer un poco de coach, ¿vale? Pero realmente en Tarragona hay sitios para trabajar. Sí que es verdad que luego tenemos que, que, pues que, que, que viajar y, y, y trabajar con más artistas, que eso es lo único que hace es nutrirnos y, y, y mejorarnos la calidad artística. Pero eh, aunque hay mucha afición, tengo que decir que todavía hay mucho trabajo que hacer sobre lo que es la calidad, ¿vale? Porque, claro, flamenco es flamenco, no existe flamenquito, de, todos, esos, todos esos sinónimos no existen. Es una cosa más seria y que viene de, de los antepasados y es flamenco. Entonces, hay que luchar mucho con piquito y pala poquito a poco para, para que la gente llegue a entender realmente lo que es el flamenco, uh -huh. que no es, todo es válido, ¿vale? Entonces, claro, eso... No pasa por nada simplemente por la. el desconocimiento, ¿no? Es un poco la ignorancia del no saberlo, porque, bueno, pues no lo tenemos tan a la mano. ¿No? Sí que es verdad que hoy en día tenemos YouTube que. que por ahí podemos. Google y, y podemos informarnos de muchas cosas, pero si lo, se lo damos un poquito más de cerca, la gente pasa una cosa que tú puedes entender más o menos, pero cuando ves algo que te gusta puedes decir, ay qué bien, qué bonito, pero cuando tú ves algo bueno, también sabes diferenciarlo. Y pues está poco... pensado en pensa dedicarse a la docencia, enseña, ¿sí? Sí. Ufa sí. o Wolfe. Lo hago temporalmente. ¿Vale? No no lo hago de manera continua. No, no lo hago de manera continua, y lo hago pues con masterclass, de vez en cuando, cursos. Uh -huh. Entonces, sí, pues yo estoy más centrada en mi baile, pero sí que es verdad que la docencia también es una cosa que, que bueno, que lo haré siempre, siempre estar involucrada. I ja que parlàvem de la cantera o de la gent que pot haver-hi, de l'afició que hi ha a Tarragona, que li sembla que hi hagi un festival com aquest, com Sona Flamenc, que va començar fa quatre anys, i que malgrat la pandèmia i tots els problemes que hi ha hagut, aquest any, eh, ja, en fi, la, la presencialitat dels espectacles i de totes les activitats ja és pràcticament del, del 100%, Qué le parece que, que haya un festival para ti tan cara o yo va, pero a Tarragona. Una idea maravillosa y tenemos que estar apoyando este festival, sobre todo toda la gente que de verdad hablo de gente de, de escuela, gente aficionada es una forma que tenemos que apoyarla porque para que esto siga para adelante, porque que nos den esta oportunidad en Tarragona es, es maravilloso. Eh, todavía hay que aprender muchas cosas. Como el festival, tú bien dices, es un festival joven. Te lo digo porque, pues bueno, de, 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 no sé, pues tienen que aprender de otros festivales más. Evidentemente, como todo, te digo, es que esto es una evolución y una formación continua, pero es una idea maravillosa y. La verdad que yo estoy feliz con esto. Mm, molt bé. I en el marc del festival actua la Inés Rubio. Així que aquest dissabte la veurem al Teatre Tarragona. Algun missatge per la gent, per l'afició al flamenc, que la vulgui anar a veure o que la convidi vostè a anar-la a veure al Teatre Tarragona? Pues yo... Hombre, a mí me encantaría que vinieran a vernos porque realmente es un espectáculo que no va a dejar indiferente a nadie. Ya le digo, hablamos de un tema... ...bastante bonito y al final el mensaje yo creo que todo el mundo lo va a captar... ...el mensaje que, que se va a decir durante todos esos palos del flamenco... ...y hombre y también les diría a la afición que... ...estos son las cosas donde nos tenemos que, que apoyar... ...y si no vamos a estos sitios para un festival flamenco que hay pues... ...no sé yo qué queremos más ¿no? Esto es maravilloso y lo mejor que podríamos hacer es apostar por la cultura... ...y más en estos momentos que realmente lo tenemos difícil... ...porque... Bueno, ya sabemos todo la crisis sanitaria que estamos pasando y afecta a todos los campos y sería pues un gesto muy honorable que nos vinieran a apoyar i per para que nosotros siguiéramos luchando por esta mm -hmm. causa. Doncs amb més raons que mai, precisament perquè estem sortint d'una situació molt difícil per la pandèmia, val la pena anar a veure aquest espectacle de la tierra de la bailaora eh, Inés Rubio, tarragonina, o, o, nascuda a Reus, però en fi, vivint aquí a les nostres comarques amb unes arrels molt, molt evidents i a més a més amb molta gent a l'escenari aquest dissabte d'aquí, de la tierra, com diu l'espectacle. Inés Rubio, moltes gràcies, moltes felicitats, felicitats per la trajectòria que vagi molt bé l'espectacle d'aquest dissabte i en fi i tota la carrera que hi ha per davant. Moltes gràcies. Gràcies a la Inés Rubio, aquest matí de divendres, la convidada aquí al Bon dia Tarragona a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.